Bueno, últimamente el domingo tuve el primer campeonato de dama en parejas en Las Lilas. Es el primero porque se hizo en cancha de alfombra, que es la tercera cancha a nivel argentino que tenemos. Son distintas a la sintética, a la conchilla, a la tierra, porque son más pesadas. Y en tanto en arri me cuesta más y en bochazo también, porque si no pegas en bocha, no se mueve, digamos, queda todo ahí. Hiciste un cambio, digamos, de una cancha rápida a una cancha un poco más lenta. Exacto, sí. Por ejemplo, nos tocó al principio en canchas sintéticas, por ejemplo, en Maipú y en Diario, que nos tocó jugar con mi mamá, jugué con ella, eran sintéticas. Después nos tocó semifinal en las alfombras y un cambio terrible. Y es la primera vez que jugaba. ¿Y cómo fue el campeonato? Ganamos la final 15 a 14, campeonas invictas, es decir, ganamos sin perder. Una final muy, muy hermosa, la jugamos contra Natalia Limardo, que es la campeona mundial. Así que contenta por todo lo que hemos logrado. Qué experiencia buena de poder salir campeona, nada menos que ganando la campeona mundial y nada menos que con tu mamá. Sí, exacto, estábamos las dos ahí cuando entramos a la cancha, porque la confianza que ambos nos tenemos, le digo, mamá, yo quiero ganar. Hacía bastante que no venía jugando con ella, digamos, con esto de los provinciales, los argentinos, los viajes. Y después casi de un año y medio volvimos a jugar juntas. Es distinto cuando ya pasan así tiempo de volver a estar, a agarrar la confianza que se tenía, pero no, muy bien, recontenta por lo mío y por lo de mamá igual. ¿El peso de la bocha es distinto a lo que venían jugando a esta cancha, no? No, no, las bochas Son las son mismas. las mismas, exacto, lo único que cambia es la cancha, que es alfombra, y son pesadísimas, mucho más que la tierra. Bueno, y ahora sé que tenés un campeonato en Carlota. Sí, exacto, el 21, 22 y 23 de junio. El 21 es mixto especial, se juega una dama y un hombre, que por ahora creo que lo voy a jugar con Raúl Basualdo, que es el campeón mundial que tenemos también en Argentina. Y después el sábado y domingo es individual. Y voy a representar a la municipalidad de Mackenna. Y eso sería como un campeonato abierto, digamos, no es un argentino, pero se juntan todos los campeones. Exacto, sí, por eso se le llama especial, porque juntan más que todo a los jugadores que tienen títulos o que han logrado cosas importantes. Háblame un poco de las bochas de bronce que has recibido. Sí, hace poquito más, digamos ayer me las entregaron para empezar con los entrenamientos. En octubre ya se viaja de nuevo a Chile, que es la Copa del Mundo, que es con la bocha de bronce Servín, y Argentina va a estar entre los 9 países que fueron convocados, porque en China a nivel mujeres quedamos cuarta. Por primera vez se hizo historia de quedar Argentina como una potencia en damas. Así que allá estaremos preparándonos para Chile en octubre. ¿Hay diferencia a las bochas habituales o no? Sí, es mucha la diferencia, son más chiquitas, son más pesadas y como venía contando anteriormente, que las canchas también son al aire libre y son largas. Bueno, aparte de Carlota, ¿hay algún otro torneo muy cerca, aparte de esto que me contás de Chile? No, creo que bueno, ahora tengo el domingo que viene en un aniversario de estudiante de Levalle, que seguramente lo voy a jugar con mi mamá, es de hombres, pero más que todo lo voy a jugar con mamá. Y más adelante seguro vienen campeonatos así en San Francisco, todo así como pasó acá en Río Cuarto, pero lo más próximo es esto. La verdad que interesante, bueno, hablar con vos, creo que lo dijimos en otra nota, ¿no? Es decir, ya hoy juntándote con los campeones del mundo, ganándole una campeona del mundo y ser pareja también en bochas con un campeón del mundo, ¿no? Sí, exacto, es algo enorme y sobre eso a mí me pone contenta, digamos, en el sentido de que me han hablado ellos a mí para que yo juegue con ellos, digamos, así que re feliz por todo lo que se va obteniendo.